bienvenidas a Palabra de Mujer. En este programa vamos a visibilizar las acciones de nuestras compañeras, las cuales se realizan fuera de la esfera académica, que son otros campos en los que nos debemos extender, ¿verdad? Para ello nos acompaña Sofía Álvarez, quien es estudiante de Promoción de la Salud de la Universidad de Costa Rica y nos representa con respecto al colectivo Acción Respeto. Bienvenida, Sofía. Gracias. También nos acompañan Fátima Monterrosa y Zulay Martínez. Bienvenidas. Ellas son estudiantes ambas de Sociología, las cuales representan a ellas y la ciudad, así se llama el colectivo. Iniciemos con el colectivo Acción Respeto. ¿Cuántas personas lo conforman exclusivamente, perdón, y de qué se trata este? Bueno, primero que todo, muchísimas gracias por la invitación. Acción Respeto es un colectivo que está integrado aproximadamente por 15 personas, además hay personas que también nos colaboran con distintas acciones, y es un colectivo feminista el cual surgió para trabajar el tema del acoso callejero, que es un tema, ¿verdad?, que nos ataca directamente a las mujeres desde que estamos, ¿verdad?, muy pequeñas inclusive. Entonces es una problemática estructural que responde, ¿verdad?, también a la dinámica machista en la que vivimos. Entonces, bueno, pues desde ahí surgen distintas acciones feministas, pero también intervenciones urbanas y otras acciones para poder tratar este tema, que es súper importante de visibilizarlo, y el día de hoy también discutir de este tema nos aporta muchísimo y también poder generar inclusive hasta acciones en conjunto más adelante. ¿Y qué pretende alcanzar específicamente el colectivo? Sí, en realidad lo que se busca más que todo no es solamente posicionar y visibilizar el tema, sino también generar sensibilización y cambio educacional para las personas, porque muchas veces también la problemática se da debido a que hay desinformación o que las personas han crecido en entornos en los cuales muchas veces no logran entender por qué es una problemática y por qué también las mujeres merecemos, ¿verdad?, transitar por las calles libremente. Las calles son nuestras y nuestros cuerpos, ¿verdad?, nos pertenecen y no son un ente público. Entonces también parte de lo que el colectivo busca es tratar de romper con todo este problema estructural al que las mujeres hemos estado sometidas por el patriarcado. ¿Posee vínculos con algunas instituciones del gobierno, ONGs? En realidad los vínculos se buscan más que todo a raíz de los proyectos que se vayan organizando. El colectivo es independiente, entonces hay personas, ¿verdad?, de distintas universidades o de distintos espacios que el interés común es abordar el tema. Entonces en realidad ahí, bueno, las acciones salen más que todo desde el colectivo y sí se buscan de vez en cuando apoyos a nivel político también para poder lograr los objetivos. Sofía, ¿cuál consideras que es la percepción que se tiene del proyecto a nivel social? En este momento, bueno, hemos intentado inclusive empezar a trabajar en distintos sectores, no solamente en el gran área metropolitana o en la Universidad de Costa Rica, sino también ir expandiéndonos a otras poblaciones. Inclusive ya se han logrado algunos vínculos con personas de otras regiones del país para ir extendiéndonos. Y a nivel político hemos trabajado inclusive en aportar al proyecto de ley contra el acoso callejero. Entonces también esas son algunas de las proyecciones que tiene el colectivo y que esperamos ojalá seguir avanzando. Chicas, Zulay y Fátima, ¿de qué se trata su colectivo de ellas y la ciudad? Primeramente, muchas gracias por la invitación a este espacio. Bueno, ellas y la ciudad, inicialmente es un proyecto de iniciativas estudiantiles con la idea de esta, de posicionar el tema a nivel de los y las jóvenes. Bueno, nosotros estamos trabajando ahorita en una comunidad en Paso Ancho con chicos y chicas de colegios. Y pues surge con esta misma inquietud, ¿no?, de la experiencia de ser mujer y transitar los espacios públicos, de cómo es esta diferencia entre un cuerpo femenino, un cuerpo masculino en las formas y las experiencias en las que vivimos las ciudades. Genial. Básicamente. ¿Cuántas personas conforman el proyecto? Actualmente nos encontramos 4 personas trabajando, entre ellas personas de Sociología, Antropología y Psicología. Y básicamente, siguiendo lo que decía la compañera, tratamos de posicionar el tema del acoso sexual callejero. Y además de eso, no solo desde la violencia de género, digamos, que nos repercute a todas y todos, sino que también viendo el tema de las interseccionalidades, cómo otras opresiones múltiples atraviesan nuestros cuerpos y producen condiciones de violencia, claro, en la calle mucho más fuerte que la que podría vivir una mujer blanca con capacidad adquisitiva. Entonces, aparte de ese tema, también estamos trabajando el tema de las masculinidades y el tema del derecho a la ciudad.
¿El proyecto posee vínculos con algunas instituciones? Actualmente no poseemos vínculos más que con la Universidad de Costa Rica, que es de ahí donde insertamos el proyecto y nos apoyan y podemos, digamos, darlo a conocer, pero hemos estado tratando de llevar el proyecto, expandirlo, llevarlo al MEP, a ver si podemos implementarlo también en el ámbito educativo y trabajar ahí con personas adolescentes. ¿Cuál es la percepción que consideran ustedes que tiene el proyecto a nivel social? Bueno, ahí nosotras nos hemos posicionado principalmente como un proyecto de acción social, entonces es como la idea de sacarlo de la universidad. Y de igual forma, sí nos hemos encontrado como o acercado a distintos colectivos organizaciones que están trabajando el tema. No se han establecido relaciones mucho más concretas o proyectos concretos, pero sí ha sido como bastante aceptado dentro del espacio y los diferentes espacios. En la comunidad de Paso Ancho nosotros tenemos como el apoyo de los dirigentes comunales y demás, ellos están muy anuentes a colaborar y esa ha sido como una de las grandes ventajas. Genial, chicas. Vamos a ir a una pequeña pausa y ya regresamos a Palabra de Mujer. ¿Qué significa apropiarse de los espacios a partir de este tipo de acciones? Ok, bueno, nosotras manejamos la idea de que la ciudad pues es un espacio donde se expresan y se manifiestan múltiples diversidades. Sin embargo, así como se manifiestan diversidades y, no sé, sociales, culturales y demás, de las propias dinámicas de las personas, también se expresan y se generan formas de desigualdad y de violencia, y formas distintas de violencia. Nosotras entendemos el acoso como una de estas formas, bueno, el acoso callejero como una de estas formas de violencia naturalizada dentro claro. de los espacios públicos, y es nuestra idea pues que los y las jóvenes logren cuestionar, ¿no? Cuestionar esas estructuras que le dan sustento a esas estructuras machistas, esta cultura también machista que le da sustento a estas formas de transitar los espacios o de comportarse dentro de los espacios públicos. Y al tiempo en que se cuestionen cómo ellos transitan los espacios, también considerar nuevas formas de transitarlos ellos mismos y con los otros. Y no solamente transitarlos, sino también construir espacios más respetuosos, más equitativos dentro de, y bueno, para las personas en su totalidad. Más allá de eso, mujeres, hombres, y romper como con esta cuestión dicotómica de los accesos, de que, bueno, históricamente las mujeres se nos han designado los espacios privados y a los hombres, o a la masculinidad, digamos, los espacios públicos. Entonces es como romper y cuestionar todas estas dinámicas para poder acceder de igual forma. Sofía, una de las mayores dificultades que enfrentamos como mujeres en sociedad es que el espacio público no se ha reconocido aún como un lugar y medio fundamental para acceder a otros derechos y oportunidades. ¿Por qué considera en sí el colectivo que se continúa reproduciendo esto? En realidad, como decía anteriormente, responde mucho a la dinámica machista, ¿verdad?, en la que vivimos. Todavía no hemos podido alcanzar la equidad de género, entonces por eso es necesario que a distintos colectivos abordemos el tema, y el tema también de la violencia de género, que lastimosamente las mujeres seguimos sufriendo en distintos espacios, y el acoso callejero, ¿verdad?, es una de esas formas de violencia en la que las mujeres nos vemos expuestas día a día. Entonces, bueno, realmente es necesario que inclusive las leyes del país y las políticas públicas contemplen que los espacios públicos también tienen que tomar en cuenta que nosotras como mujeres no somos cuerpos públicos, sino que nuestros cuerpos merecen ser respetados, y que también sea penalizado o que existan algunas acciones legales para que así las personas también dejen de cometer estas acciones, además obviamente acompañado de procesos de sensibilización y de educación que son súper necesarios para poder lograrlo. En ese sentido, bueno, también más adelante tal vez voy a profundizar un poco sobre el tema del proyecto de ley, que también esto pretende ojalá llegar a romper, ¿verdad?, con estas dinámicas, y que también se genere ese cambio social que es súper necesario para que en algún momento, ¿verdad?, todas y todos podamos vivir en un entorno en el que no existan este tipo de dinámicas tan dañinas. Ahorita, en este momento, estamos externando que nosotras como mujeres y todas las mujeres que nos están viendo fuera de casa y cualquier otro tipo de persona
cuando sale a la calle se siente completamente insegura. Y como hemos venido comentando, quizás en la calle es donde se ha sufrido las mayores expresiones de violencia, siendo una violencia esta estructural a la que nos estamos remitiendo. Sabemos que estamos inmersos en esta sociedad con rasgos significativamente machistas y sexistas. Ahora, ¿qué herramientas están utilizando ustedes desde sus colectivos para trabajar y generar un cambio? Tal vez una... Bueno, nosotras también reconocemos que existe una estructura sexista, machista, pero también hay que reconocer que existen estructuras heteropatriarcales, heteronormativas, y que también existen estructuras racistas, xenofóbicas, entre otras, capitalistas, etcétera, etcétera, que aún más violentan a las mujeres que son atravesadas por diferentes categorías. Ejemplo, las mujeres transexuales, las mujeres negras, las mujeres indígenas, entre otras. Entonces es como muy importante visibilizarlo. Nosotras lo que estamos haciendo, o las herramientas que estamos utilizando, es la educación, como decía la compañera. Estamos utilizando la educación para poder sensibilizar desde la población joven y que ellos sepan identificar los casos de acoso sexual callejero, ¿verdad? Y además que sepan que podamos construir herramientas al mismo tiempo con esta educación, poder construir herramientas en conjunto para poder trabajar, organizarnos colectivamente y poder hacer un cambio o una incidencia política desde las comunidades. Zulay, cuando me decís de utilizar la educación como herramienta, específicamente, ¿qué técnicas o instrumentos se han venido utilizando? Hemos estado utilizando el mapeo colectivo para que las personas puedan identificar qué sitios les hace sentir seguros y al mismo tiempo identificar por qué les ha hecho sentir seguros o por qué no, y de esa forma poder visibilizar las situaciones de acoso o de algún tipo de violencia de género que hayan vivido en esos espacios públicos. Además, hemos estado utilizando herramientas que informen sobre el racismo, sobre la discriminación por orientación sexual o identidad sexual, y también sobre herramientas que informen sobre la violencia de género. Y con respecto, okay. En el caso de nosotros desde Acción Respeto, hemos trabajado, bueno, también con educación, más que todo desde la parte de talleres de sensibilización a distintas poblaciones. Actualmente inclusive también tenemos un proyecto en conjunto con la Municipalidad de Montes de Oca para poder trabajar con los bares también de la zona de San Pedro, en los cuales también acuden muchísimas personas universitarias y en donde se dan prácticas bastante machistas en las que inclusive se incurre en violencia de género. Entonces también se quieren generar algunas capacitaciones, se han dado talleres en distintas comunidades, también dentro de la Universidad de Costa Rica, en la sede de Liberia y en distintos espacios se ha logrado también empezar a trabajar el tema. Inclusive algunas personas se han mostrado anuentes a participar del proyecto para generar distintas estrategias. Inclusive también hemos hecho intervenciones urbanas en las cuales paramos el tránsito o intervenimos, digamos, a la gente para hablarles sobre el tema. También campañas en redes sociales para el Día de las Mujeres. Se logró también visibilizar las identidades de distintas mujeres que representamos, ¿verdad? Esta lucha tan importante, la lucha feminista, que tiene distintas caras, que no es mujer, sino somos mujeres, y que también el enfoque de interseccionalidad es súper importante de rescatar. Y la última estrategia que estamos utilizando, o herramienta a nivel político, es el proyecto de ley en contra del acoso callejero, en el cual intervino el INAMU, Acceder, Peras del Olmo, nuestro colectivo Acción Respeto, y algunas asesoras de diputadas que también tuvieron mucho interés de empezar a aportar en el proyecto. Ya fue publicado en la Gaceta, y actualmente el proceso que continúa sería que se le asigne una comisión y ya después ver, ¿verdad?, cómo sigue el trámite, que ojalá, bueno, el panorama es bastante positivo, pero ojalá que lo logren acoger los diputados y diputadas y que se apruebe en algún momento, porque sería un gran paso para empezar a visibilizar el tema también en la parte legal. Muchas gracias, Sofía. Nos vamos con Sofía a un pequeño corte. Continuamos con el programa Aquí También Vivo Yo. Compañeras, ¿cuáles han sido los resultados a corto plazo de la labor que están realizando? Uh-huh.
En el caso de nosotras, bueno, pues el trabajo con el proyecto de ley que ha sido bastante satisfactorio en el hecho de que inclusive ya haya sido publicado en la Gaceta es un gran avance. También, bueno, hemos tratado de expandirnos un poco más, entonces se han ido sumando distintas personas, las cuales han ido aportando desde su diversidad y desde los sectores en los que pueden buscar apoyos para poder ir trabajando más en conjunto, ¿verdad?, con distintos actores que son importantes para poder visibilizar el tema. Y, bueno, realmente el colectivo, aunque todavía, digamos, falta como todavía mucho por seguir, se ha logrado visibilizar bastante el tema y bueno, pues la idea es ojalá que a largo plazo, ¿verdad?, logremos generar ese cambio para que el problema estructural de la violencia de género sea abordado, ¿verdad?, desde distintas trincheras y también ojalá trabajar en conjunto con distintas organizaciones, tanto gubernamentales como también de la sociedad civil. ¿Y usted? Bueno, nosotras, nuestros mayores resultados, bueno, nos parece que si bien es como súper importante que exista un marco legal que sancione y regule este tipo de violencia de género, también nosotras hemos dedicado como más a trabajar desde las comunidades, ¿no? Y como lo decía antes, con jóvenes y con jóvenes de ciertas edades en los colegios, y nosotras nos hemos dado cuenta que uno de los mayores logros ha sido como que ellos se den cuenta, bueno, ellos y ellas se den cuenta de que el acoso callejero es una forma de violencia, ¿no? Y que ahora a esto que me pasa cuando voy transitando por la calle ya le tengo un nombre. Y eso es súper importante para poder posicionar el tema como una forma de violencia, como lo que realmente es. Entonces, este hecho de que los chicos y las chicas den cuenta de que el acoso no está bien, de que tiene todo un trasfondo que debemos cuestionar y que debemos combatir, también es como una de nuestras mayores alcances, digamos. Entonces aquí estamos viendo dos contextos en los que se le está haciendo realmente un esfuerzo, en los que se le está trabajando desde el espacio de los adolescentes, uh-huh. que sabemos que es una situación emergente, y desde los espacios de fuerza política también. Ahora, esos esfuerzos por construir una sociedad más segura ayuda a visibilizar cómo hemos venido tratando este tipo de violencia que sufrimos a diario. Y sabemos que hay mucho que trabajar en el tema. Pero desde sus criterios, ¿qué queda por hacer en materia de acoso callejero y hostigamiento sexual? Ok, me parece muy importante dejar de ver el acoso como un simple piropo y verlo realmente como acciones que vulnerabilizan los cuerpos de las mujeres. No solo es una cuestión física, también es emocional y psicológica. Las mujeres no es como que le lanzaron un lindo poema de Galeano, sino que le dijeron una barrabasada, digamos, que las hizo sentir mal, que las hizo sentir vulnerables, que les hizo sentir temor y que posiblemente dejan de hacer sus actividades cotidianas. Se sienten remitidas nuevamente, como decía la compañera, al espacio privado porque es el único seguro. Entonces lo más importante es dejar de ver esto como un simple piropo y empezarlo a ver como condiciones de violencia. Para eso necesitamos, como decía la compañera, acciones afirmativas por parte del gobierno que permitan vivir a las mujeres en paz, poder transitar en paz y que sus cuerpos no sean violentados cotidianamente. Y de eso tiene que ir de la mano también con la organización comunal y con la sensibilización comunal, porque las leyes por estar simplemente no van a cambiar la realidad social. Tiene que ir de la mano, digamos, la conciencia, la sensibilización y la educación comunitaria, tanto a personas adolescentes como a personas adultas mayores, porque este es un tema que nos atraviesa a todos sin importar el color, la sexualidad o la edad que tengan. En realidad también yo considero que es necesario generar más enlaces entre los distintos colectivos, organizaciones que tratan tanto el tema, ¿verdad?, que abordamos, que es el acoso callejero y también todas las formas de violencia, sino que también se dé una unión entre colectivos feministas para que así podamos abordar distintas problemáticas que nos afectan directamente a las mujeres y que también, bueno, como el hecho de que ustedes trabajen en nuevas masculinidades y otros temas que también son importantes de abordar para así poder generar esa sensibilización. Totalmente de acuerdo, ambos colectivos creo que trabajamos la parte de sensibilización y de educación, que es fundamental para poder generar ese cambio social
que, bueno, necesitamos trabajar bastante porque todavía hay muchísimo que abordar, hay todavía muchas mentes sí, claro. que abrir. Y en la parte política, bueno, pues también, ahí muchas veces ha tocado empezar a visibilizar el tema porque muchas personas todavía consideran que no, que todo está bien, que no hay inequidades, y la verdad es que sí, hay que abordar el tema desde distintos frentes y ojalá, bueno, pues tratar de verdad unir esos enlaces y acciones para poder empezar a trabajar el tema que se las trae, ¿verdad? Entonces sí. ojalá que logremos como trabajar en conjunto. Y es que aparte de esto, además de visibilizar, que sin duda alguna es un aspecto sumamente importante, lo que se está haciendo es responsabilizar a la población. Que lo que hemos venido hablando es que las prácticas culturales en Costa Rica tienden a ser muy del otro, ¿verdad? Uh-huh. Muy de, ah, no, ese muchachito es así, pero no es mi culpa. Eso no me toca a mí. Ajá. Nunca nos hemos autorresponsabilizado de lo que pasa en nuestra sociedad, en nuestro grupo social, en nuestro contexto familiar, comunal, que era lo que nos estaba invitando Zulay, ¿verdad? Uh-huh. Que desde las comunidades responsabilicemos nuestras acciones. Uh-huh. Y obviamente que todo inicia desde el contexto y desde la socialización más cercana que tenemos. Uh-huh. ¿Qué podemos decir más al respecto? Creo que también sería importante hablar de la desnaturalización, porque entonces vemos que alguien le dice a alguna chica, bueno, es que se viste así, es que lo provocó, anda con escotes, anda por esos lugares oscuros o esos lugares peligrosos sin compañía, que esa compañía, por cierto, tiene que ser masculina. Entonces, creo que es importante no solo la responsabilización de las acciones ciudadanas, sino también la desnaturalización de esas formas machistas que todavía llevamos con nosotras y nosotros, ¿verdad? Y poder ver que no es, digamos, Fátima puede andar totalmente desnuda y eso no le da derecho absolutamente a nadie de decirle absolutamente en la calle, ni de tocarla, ni de hacerle gestos, ni ruidos. Y creo que esa palabra, ese punto es fundamental para poder conseguir una sociedad totalmente equitativa. Ahora, compañeras, tal vez para cerrar, nos vamos a dar un espacio en el cual podamos compartir las vivencias desde los colectivos con respecto a lo que se ha venido desarrollando en el proyecto. Tal vez, Sofía. Uh-huh. Sí, en realidad, a nivel personal, la experiencia en el colectivo, bueno, pues, ha sido súper enriquecedora porque muchas veces desde la academia se nos enseña, ¿verdad?, toda la parte teórica sobre el feminismo o se nos enseña sobre las inequidades, pero realmente es desde la praxis como podemos empezar a entender distintas realidades, no solamente las nuestras, sino las de otras personas, y así empezar a abordar estas problemáticas de la violencia de género, por ejemplo. Y sí, me encanta este aspecto, ¿verdad?, que vos tocas, el hecho de que hay que respetar la individualidad de cada persona, que merecemos transitar por las calles libremente, sin ningún tipo de señalamiento, que la gente sí que le dejen de llamar piropos porque es una forma de violencia. Y bueno, pues realmente desde el colectivo, con las intervenciones urbanas, con el trabajo político, con los talleres de sensibilización, la experiencia ha sido satisfactoria porque se han visto avances a corto plazo y también se proyectan a largo plazo, que esperamos ojalá también empezar a tocar distintas puertas, trabajar aún más con distintas poblaciones y también generar enlaces con otros colectivos y organizaciones, como el caso de hoy, que siento que es un contacto muy valioso para poder empezar a trabajar, porque también falta mucha sororidad, que entre las mujeres empecemos a acompañarnos más, que empecemos a trabajar en conjunto, no vernos como enemigas, sino como aliadas de una lucha común. Y bueno, también invitar a las personas que si tienen deseos de trabajar en este tema, pueden buscarnos como Acción Respeto Costa Rica en Facebook. Uh-huh. Pronto vamos a estar organizando espacios abiertos para que se puedan sumar más personas, entonces para que ojalá estén un poco atentos y atentas. Es un colectivo totalmente abierto, inclusive también los hombres que quieran trabajar distintos temas, también el tema de las nuevas masculinidades, que es súper importante abordarlo y que ojalá que se sumen a estos esfuerzos, porque es así como podemos ser realmente agentes de cambio en la sociedad. Ok, chicas, para cerrar, creo que este proyecto, digamos, ha sido un proyecto nuevo,
nos ha unido más como compañeras. Y creo que una de las cosas principales es que, como decía Sofía, digamos, en la academia te enseñan que 2 + 2 = 4, porque así lo dice la teoría, pero cuando llegas a las realidades de las comunidades te das cuenta que puede ser 10, que puede ser 25 y que puede ser 5, porque sus realidades son tan diversas, tan distintas, y las dinámicas son totalmente otras, que producen otro tipo de conocimiento. Y es muy importante, y fue muy importante para este proceso, también construir desde ambos para poder lograr herramientas concisas para responder y visibilizar este tipo de situaciones. Bueno, desde Palabra de Mujer le agradecemos a Fátima, a Zulay y a Sofía por acompañarnos en este programa, y a las personas desde casa que nos ven. Próximamente, Palabra de Mujer.